Buenos días, muchachos, bienvenidos. Buenos días, profe. Gracias. Vamos a ver la lista de hoy. Vamos a esperar un momentito que se integren los que faltan. Son 20 los que deben haber ahorita. Y veo 12 nada más. Pero no tarden mucho en llegar. Okay, Mike se comunica por el chat. Vamos a pasar lista entonces, jóvenes, esperando que nos alcancen los demás. Empezamos con Bonilla Camal, Pablo Román. Presente, maestro. Ok. Ket Cetina, dice Alejandro. Presente. Presente, maestro. Oh. Ok. Nicolás Chávez Gómez. Presente. Gracias. Concha Solís Manuel Bismarck de Jesús. Manuel Concha está por acá. No se ve. Esteves Córdoba Moisés Aitor. No se ven tampoco a Moisés Aitor por aquí. González Rivera Arturo. Presente, maestro. Gracias. Herrera Aguilar, Mauricio de Jesús. Presente, profe. Gracias. Herrera Alonso Anchi. Presente. Gracias. Jiménez Bautista Abraham Moisés. Jiménez Bautista Abraham Moisés. Ah, correcto. Cumas Miguel Ernesto. Presento, maestro. Gracias. Seguimos. Magaña Rodríguez José Luis. Magaña Rodríguez, José Luis. No está. Seguimos. Méndez Castro, Miguel Eliezer. Buenos días, maestro. Buenos días, compañero. Pérez Andrade, Alexis. No lo veo, el compañero Pérez Andrade. Pérez Camacho, María José. Presente, profe. Gracias. Puga Pérez, José Luis. José Luis Puga.
está, presente. Correcto. Reyes Hernández Alberto Yael. Buenos días, maestro, presente. La compañera Itzel igual dijo que no se iba a poder conectar que porque se le acaba de ir la luz. Sí, llegó el mensaje por aquí también, gracias. Brandon Chicuani Rodríguez García. Nada, no está. Karina es la que se encuentra ahorita sin luz. Sánchez Sosme Rubén Darío. Presente, maestro. Ok. Tapia Mota Johnny. Presente, maestro. Correcto. What the fuck. Valencia Carrillo José Maximiliano. Max Valens, ¿está por acá? Nada. El español Alexis llegó. ¿Dónde está Alexis? Okay. Llama a Erosa Carla. Llama a Erosa Carla. ¿Dónde está? Curioso. Ok. Alberto Reyes acá. Aquí está bien. Una cosa rara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no están. Daniel Poncho no está, Aitor no está, Abraham Moisés Jiménez Bautista nada. José Luis Magaña tampoco está. Ah, llegó Max. Qué raro. Max Valens se hace presente después de un buen rato. Hola. Buenos días, Max. Ah. Hola, disculpe maestro, no sé, yo le envié desde el Teams de que no había podido entrar y eso por mi computadora. Le tuve que cambiar el disco duro, recién ayer se lo cambiaron. Ok, correcto, correcto, muy bien. Okay. Gracias por confirmar, no te apures por las faltas, pues si está justificado técnicamente no pasa absolutamente nada. Sí, pero también le pregunté, ¿dejó tareas o algo así? ¿O? Compañero, estamos viendo material, de hecho, en relación a los temas de modelo entidad-relación, que hemos estado realizando prácticas y ejercicios aquí en la clase. Si te has fijado... ¿Sigue subiendo a YouTube? Claro, todo se ha subido a YouTube. De hecho, todas las ligas de los videos se han subido al grupo. ¿Estás en el grupo? Ah, bueno, mejor así los veo en YouTube, porque aquí estoy bien tonto y eso, y pues como que no siempre veo para descargar todos. De hecho, okay. Solo logré descargar una clase, pero okay. Bueno. Pues adelante, compañero, tienes chance de ver los videos posteriormente, pues ya que tienes computadora funcionando, puedes ver los de la clase de nosotros y alguna otra clase que tengas también, si el maestro subió su video, ¿no? Okay, sí. Muy bien. Vamos a proseguir entonces con los ejercicios que estábamos realizando la clase anterior. Permíteme un segundo. Vamos a ver quién nos falta. ¿Qué nadie más? Hay varios que no están de todos modos, pero lo sentimos por ellos. Muy bien. En la clase de ayer estábamos viendo ejercicios, muchachos. En cuanto a lo que son los modelos de entidad de relación de ejemplo. Y algunos de ustedes me mostraron algunos ejercicios y yo les dejé encargados para el día de hoy como actividad que realizaran dos ejemplos más de modelo de entidad de relación para ver cómo lo estaban realizando y ver si podemos seguir avanzando con el tema.
Así que el que quiera ahorita puede comentar y compartir su pantalla con su ejemplo y lo podemos ir viendo aquí para revisarlo, chavos. Adelante. El que quiera empezar, adelante, lo puede hacer. Yo, maestro. Sí. Sí, compañero. Yo hice otro ejemplo similar al de ayer, ¿lo puedo compartir? Sí, puedes ponerlo, claro. Permítanme un segundito, voy a cerrar mi micrófono y ahorita voy a examinar bien este caso. No tardo. Muy bien, vamos a ver aquí este ejemplo que nos pones de un usuario y el Uber. Son las dos entidades que estás poniendo en tu diagrama. El usuario tiene entre sus atributos el ID de usuario, su nombre, la ubicación del usuario, foto de perfil, un correo electrónico y un teléfono. Ok, hasta es posible, si, dependiendo del usuario, si tiene método de pago ahí, efectivo o tarjeta de crédito. En el caso del Uber, tiene ubicación GPS, ID de usuario de Uber, me imagino. El soporte, el servidor, correo. A ver, Uber como entidad, pues sí, como empresa puede ser que tenga esas características, ¿no? Que tiene un servidor. En lugar de servidor podemos decir el sitio de Uber, el sitio web. El correo electrónico también es posible como contacto. Sitio web. Puedes poner ahí ubicación GPS. Almacenamiento. ¿Qué quiere decir con almacenamiento ahí en Uber? Yo creo que a las rutas o a la posicionamiento, como creo que no maneja como Google Maps, sino que tiene a sus diferentes rutas de preferencia o también las que el usuario elija. Almacenamiento. Bueno, este de almacenamiento creo que podríamos moverlo, o sea, o quitarlo para que no. Sí, debe ser, podríamos meterle tal vez otra cosa en la parte de. Forma de pago, creo, también. Forma de pago, mandarle, ponen forma de pago ahí, como atributo de Uber. Uber no guardaría pues sus rutas y todo lo que hizo para ver. Que es bueno, más transcurrido y todo. Eso ya puede estar más relacionado con otra entidad que puede estar relacionada a Uber, como por ejemplo la entidad Viaje. Se puede manejar el viaje como una entidad y ese viaje tiene atributos. Atributos como usuario que toma el viaje, fecha y hora del viaje, dirección, origen y destino del viaje. O sea, ahí se puede manejar una entidad distinta, ¿no? Para poder relacionar el usuario con Uber. Entonces, sin embargo, es el ejemplo que estás poniendo aquí, para, al menos en el sentido práctico, está bien. El ID de usuario de Uber con el ID del usuario del otro lado, pues sería lo que correspondería al atributo que comparten ambos y que permite la relación. El usuario usa Uber. De hecho, es usa, no es uso de, es usa Uber, es una acción. Ajá. Usa o utiliza Uber, cualquiera de los dos no hay ningún problema, está bien. Y correcto, la relación es uno a muchos, perfecto. Uber tiene muchos usuarios y los usuarios pueden conectarse con Uber para un servicio. Está bien, se ve bien. Entonces, gracias por compartirnos tu ejemplo.
puedes dejar de compartir momentáneamente y vamos a ver si alguien más tiene otro ejemplo que quiera pasarnos aquí y compartirlo. A ver, ¿quién llegó? Moisés Aitor, ¿llegaste tarde? Deja anotarte acá. Listo. Registrado. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos otros ejemplos, aparte de los que vimos el día de ayer, de su modelo entidad-relación? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a ver a alguien aquí voluntariamente a la fuerza. Nicolás Chávez Gómez, ¿tienes algún ejemplo? Sí, ahorita lo comparto. Gracias. Me faltan varios, son 15 los que están acá, son 21 los que están en mi lista. Faltan 6. Ah, ok. Esta es la que habíamos platicado ayer, ¿no? Cliente consultorante. No recuerdo, creo que no. Era más como una tienda con un cliente. Pero yo puse con restaurante. Vamos a analizar aquí al cliente. Nombre del cliente, edad, sexo, reservación. ¿Valdría la pena poner por ahí como atributo también el correo electrónico? Para poder tener contacto con el restaurante para que lo contacten en caso necesario. Y el restaurante tiene nombre, dirección, tipo de servicio, tipo de comida, reservación, entrega a domicilio, teléfono, página web, todo muy bien. La parte de lo que es el restaurante se ve muy detallada. Nos parece muy bien. Entonces aquí utilizamos la reservación como atributo entre el restaurante y el cliente. Bueno, puede funcionar, por supuesto. Podría funcionar, sin embargo, hay que hacer análisis más profundo del caso para ver qué es lo que se desea realmente guardar de información de un restaurante y sus comensales o clientes. La relación uno a muchos es correcta, está bien. Un restaurante puede tener muchos clientes y muchos clientes pueden ir a un restaurante sin ningún problema. Correcto, sí, el diagrama se ve bien. Es correcto. A ver, compañero Max, se salió un momento. Muy bien, ¿alguien más? Sánchez Osmer, Rubén Darío, ¿tienes algo para nosotros ahí? ¿Algún ejemplo? No. ¿Nada? Cristian Ketz, ¿tienes algún ejemplo para nosotros? Porque lo marqué desde ayer, 2 ejemplos para el día de hoy. Si gustan, les voy a dar ahorita unos 15 minutos para que hagan sus ejemplos y los vamos a revisar. ¿Sale? 15 minutos les damos chance. Para que hagan unos ejercicios aquí. ¿Ejemplos de qué, maestro? De modelo entidad-relación, compañero. 2 ejemplos de 2 entidades con su relación. Y los atributos que tengan. 2 entidades. Sí. ¿De qué o qué? Ok, compañero, lo que pasa es que como no estuviste las clases anteriores ni viste los videos, estábamos viendo el modelo entidad-relación en las últimas 3 clases, en las cuales platicábamos que una entidad puede ser una representación de cualquier cosa en el universo, ya sea física o abstracta. Un alumno es una entidad, un coche es una entidad. Una casa puede ser una entidad, una computadora es una entidad, un pescado es una entidad también que tiene atributos. ¿Sí? Los atributos son aquellas características que tiene esa entidad. Si pones un auto, un ejemplo de atributos de un auto sería el color, el modelo, el año, la marca, datos de, como el número de serie del vehículo. Como más atribuido a cómo ponerlo en una, bueno,
En un diagrama, de hecho, como lo estamos planteando. El diagrama después pues, se va a convertir a un modelo relacional que posteriormente transformaremos en una base de datos ya estructurada. Entonces, ahorita estamos en la parte del modelo, del diagrama nada más, de la base de datos. Modelo entidad relación. Ok. Entonces, de hecho, entonces, nada más como pregunta, Max, ¿tú pudiste entrar y te matriculaste en el módulo? No. Entré al módulo, pero no, como sé que siempre tiene una contraseña y eso, sí. Pues mejor espero. La contraseña se subió al grupo ayer, me parece. No, la verdad no pude, entonces esperé mejor a que, aquí está. A que me dijeran. Y ahorita entro si quieren, pero... Entra, acabo de poner la contraseña otra vez para tu matriculación en el WhatsApp. Puedes entrar con esa clave para agregarte al grupo que corresponde. Disculpe, no estoy en el WhatsApp. ¿Cuál es la contraseña? Okay, la contraseña. Ya la vi. Sale BD guión EB, ¿no? ¿Eso? Sí, eso es. Bueno, eso, ok. Ahorita le pongo. Dale. Lo que dice entonces es como que haga pues como que un mapa, ¿no? De las cosas que puede hacer una persona, por así decirlo. No una persona, un objeto, una entidad. En este caso una persona puede ser una entidad. Una escuela también puede ser una entidad. Es que es lo primero que pensé. Sí lo entendí, pero okay. A una persona. Entra por favor al módulo y ahorita que te matricules vas a ver material ahí que estábamos considerando precisamente. Para que se te facilite un poquito los ejemplos. Sí. Ahorita veo. Dale. Ay, ya no me acuerdo. 288. Miquel Eleazar Méndez Castro está en este grupo, ¿verdad? Sí. A ver. Correcto. Estoy agregándote al grupo, Miguel. Al grupo del... segundo gen. Eres el número 20 y falta el compañero nada más. Max, para que estemos todos ya integrados los 21. Disculpe. Sí, no te apures. Ah, no te vayas a confundir, compañero, porque en el curso de entornos virtuales de negocios digitales hay un curso de base de datos para negocios digitales que le corresponde a la ingeniería. No vayas a entrar ahí. Te toca el de base de datos sencillo nada más. Porque no, nada dice base de datos abajo. ¿Vale? Sí, está bien. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿puedo entrar a otra carrera y eso? Y... No vas a poder porque la compañía es distinta. Te va a batear. Ya, pero cuando termine, ¿no? Ah, sí, Diego, después, dentro de un año y medio o dos, te toca entrar en esa clase. Está bien raro, pero bueno. Ok. A ver,
A ver, profe, ya lo hice y no sé si queda así, es que no estoy seguro. Ok, ¿es un ejemplo que tienes? Ah. A ver, No sé si está bien, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita que lo veamos, compañero, tú compártelo. Ok, me da mello, pero ok. Está, es este. Ah, muy bien. Está mal, compañero. Ya lo sé. En primera instancia, las entidades están formadas por rectángulos. Y los atributos sí van como elipses. Y también te falta relacionarlos con el rombo. Tienes que poner un rombo en medio para poder relacionarlos. ¿Cómo con rombo en medio? ¿Cómo o con... sea, lo que tienen en común ambos. El nombre de la relación va en un rombo, exactamente ahí donde pusiste el cursor. Ah, ok. Uh-huh. Ahí está el rombo, arriba. Más arribita. No lo veo acá. Ahí está. Eso es. Ajá, va acá. Ya, ahorita quito esta. Sí, sí lo puedes mandar en el WhatsApp, compañero. A ver si lo necesitas subir. No lo puedes poner acá, lo vemos aquí en tu WhatsApp. Compañero Puga, ¿por qué pregunto? La línea que pusiste conectando al cliente de gimnasio, tienes que eliminarla y poner dos líneas diferentes, una de cliente al rombo y otra del gimnasio al rombo. Ok. Ok. Ahí te lo checo, José Luis, un segundito. Listo. Ok. Okay. ¿Te pudiste matricular ya, Maximiliano? ¿Esto qué? ¿Esto acá? No me acuerdo de la contraseña. Ajá, la contraseña era que te puso tu compañero con mayúsculas en el chat. La contraseña era como BD-EBND2021. Todo en mayúsculas. Un momento. Ok, Puga, estoy viendo tu diagrama. Está interesante. Ya hice una combinación ahí de cuatro entidades con tres relaciones. Se ve interesante, ahorita lo checamos. Maestro, sí. Voy a intentar salir un momento de la reunión para intentar conectarme desde la computadora. Ok, me parece bien. Mientras aquí están esperando al compañero Max que se conecte. No, ¿por qué tanto ya? Es que no sé cómo entrar ahí. A ver. ¿En qué parte del módulo estás, compañero? Solo como pregunta. En login. ¿Y en login? Pero ¿en login? Es que a veces uso el, unos números. Sí, a ver, compañero Max. ¿Nunca has entrado al módulo? Sí. ¿Por tu matrícula? ¿Es tu matrícula? ¿Tu número de matrícula? Son dos diferentes. Una vez uso el 209-907-30 y para entrar al módulo uso 2885 y no sé qué. ¿Tienes dos matrículas de alumno, compañero? Sí. Prueba con prueba. Eso es lo que está. Ok, ¿y ya probaste? Eso es lo que estoy buscando. No, eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando en mi correo el... La clave. El otro. Sí. Ok, muy bien. Te deseamos el mejor de los éxitos. No te apures. Quedan nada más 8 minutos en esta sesión. Terminamos y regresamos 20 minutos después otra vez para la segunda sesión. Profe, ¿qué podría poner como acá la relación? O sea, no sé, mejor saludo o algo así. O, A ver. Aquí tienes cliente. Uh-huh.
Y gimnasio como relación, como las dos entidades que vas a relacionar. Uh-huh. El cliente va al gimnasio o se ejercita en gimnasio, podrías decir, dentro del rombo. Cliente okay. Se ejercita o pertenece a gimnasio, ¿no? No, no tienes que poner la palabra cliente, con solo poner pertenece es suficiente. Ok. Ahorita lo como que... Puedes quitar también lo de este gimnasio al final. Puedes pertenece a... Y ya con eso. Okay. El cliente pertenece al gimnasio, así se leería. Muy bien. El cliente tiene pago, registro, buena salud, compromiso. Bueno, son atributos que un cliente puede tener en un gimnasio, está bien, pero... los atributos del cliente en forma más adecuado serían su nombre del cliente, su dirección del cliente, su teléfono. Ah, okay. Esos son atributos más adecuados. Puedes poner el sexo del cliente, la edad, o okay. Lo que es el peso, la estatura. Son atributos que se necesitan en un gimnasio, ¿no? Ok. Adelante, modifícalo entonces, compañero. Mientras tanto, estaba hablando aquí el compañero Puga. Está interesante. Vamos a ver si logra entrar también. A ver si compañero Puga logra. Llegué hasta lo de resultados de examen de admisión. ¿Cómo, compañero? A ver. Es que estoy revisando en mi correo. Ajá. Y hasta lo de cuando fui admitido y eso, ¿no? Uh-huh. Resultados de examen de admisión. No, eso ya pasó. Realmente estamos viendo. Sí. Supuestamente, si ya presentaste exámenes en el módulo el cuatrimestre pasado, pues, utilicen la materia. No, sí, por eso no os comentaba. Ok. Es que no... Son dos y como los alterno y eso es un pedo, pero bueno. Los alternas, de hecho, en el módulo. Sí. ¿Para los exámenes alternaste tus matrículas? Algo así, sí. Tengo, sí. Ya le dije, tengo dos. El 200-907-30 uh-huh. Y el 288-51, algo así, 551, algo así. Mm. Ese es el que estoy buscando ahorita. Ya. Yeah. Que es el que tengo guardado aquí en... Ajá. ¿Así, profe? Lo tenía... Ah, bueno, no, termine. Sí. No, estoy bien. Ok. En el caso del diagrama que nos estás mostrando, compañero, sí. Es quedó con ID, con nombre, su nombre... Ah, bueno, pusiste nombre dos veces... Ah, sí, verdad. Puedes poner, por ejemplo, la estatura ahí como característica. Eso iba a poner. Estatura. Su teléfono puedes ponérselo también. Está. Correo institucional, a huevo, al fin. Ok, perfecto. qué bueno. Ah, no, es el mismo que ya tenía. Se la vi. Correcto. ¿Puedo poner teléfono o correo? No, se pone teléfono separado. La parte de correo. Puedes poner el correo como atributo también separado. Ok. Me lleva. Ahí está. Imaginemos que quiero poner en el módulo, pues el otro, ¿no? 200-907-30. ¿Tengo que poner arroba y todo eso? No que yo sepa, nada más es la matrícula, ¿no? En username solo pongo los números. Sí, solo los números. Ok. ¿Todos los demás entraron hacia el módulo, muchachos, verdad? Sí. Okay. Ajá, ya está. Correo, muy bien.
Perfecto. Ahora, en el lado del gimnasio, ajá, puedes poner otros atributos adicionales. No, en el gimnasio, pues tienes que tener el nombre del gimnasio, la dirección del gimnasio, un teléfono, o un sitio web o una página del gimnasio. Ok. Pues, así lo voy a poner en el mismo, ajá. Ok. Y le vas a poder agregar después otros atributos adicionales. Capacidad máxima de gimnasio también puedes poner ahí, por los aparatos que tengas. Puedes tener capacidad para 20 personas o para 10 personas en tiempo de pandemia, no sé. Para mantenerse a la distancia. Había otro, ya se me pasó. El teléfono del gimnasio. Sí, también puedes poner teléfono. Ok. Maldito. Se me fue. Capacidad del gimnasio. No me gusta mi compu. Muy bien, no se preocupen. Ahorita nos quedan solo 2 minutos en la sesión. Si se corta, no hay problema. Podemos continuar dentro de 20 minutos más para la segunda sesión. Así que no se preocupen. Ok, capacidad, ¿qué era? Era costo, ¿no? ¿Costo? Sí, lo que es la mensualidad, ¿no? Los costos de inscripción. Ajá. La mensualidad también. Esas son condiciones para que tengamos ahí datos, ¿no? Del costo de mensual o de inscripción. Es importante tenerlo, sí. Ok. Disculpa, maestro. Vamos a ver. Estoy entrando aquí al grupo de base de datos. Grupos. A ver si ahora sí. Ok, ¿pudiste entrar al molde finalmente, compañero? Me dice a mí, no. La verdad es lo que le iba a decir. Por mí no había problema. Estaba todo guardado en el disco duro, pero como le cambié el disco duro a la computadora, pues ahorita no está. Es lo que estoy buscando en esto, pero no me sale. Muy bien. Recomiendo que le mandes un correo electrónico a tu tutor y le comentes tu caso, por favor, para que te puedan proporcionar una contraseña nueva, si es necesario. Ok, algo así, profe. Creo que ya está. A ver. Ahora sí. Ya tienes aquí algo. Y nos queda nada más un minuto. Menos de un minuto ya. Gimnasio, teléfono, horario en lugar de tiempo, compañero, sería mejor, horario del gimnasio. Capacidad, sitio web, dirección, costo, nombre, está muy bien, ya está mejor. Está mejor ahora. Okay. En todo caso, puedes agregar del lado de gimnasio. Disculpe. Sí. ¿Qué le digo a mi tutor o qué? Compañero, dile que no puedes entrar al módulo. Y dile que tiene 2 matrículas y cuál es la buena y qué contraseña te puede proporcionar. Ok. Ya sabes quién es su tutor, ¿verdad? Sí. Correcto. Adelante. Muy bien, muchachos. Se va a cerrar la sesión en este momento. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, compañero? Y les doy un de 20 minutos más. ¿Sale? ¿Sale?